Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos pues con la información. día de hoy movidito, movidito el día. Eh, sobre todo, bueno, lo que pasa en Nueva Orleans, la verdad es que me ha llamado la atención y se ha hablado muy poco, casi no he visto muchos medios que hablen del tema donde una tubería, al parecer un oleoducto, derramó 300 mil galones de diésel y esto ha generado... Pues una anomalía, una situación que al principio no sabían de qué se trataba, decían pues están apareciendo aves sin vida, están apareciendo este, peces, están apareciendo animales de distintos tipos sin vida en una región pues que no entendían qué estaba pasando. Después se dieron cuenta del derrame, de la filtración y bueno, pues se ha vuelto pues un ecocidio, ¿no? Bastante fuerte. Sí, la verdad es que bastante fuerte. La verdad es que no, aunque se descubrió este derrame desde el 27 de diciembre, no se había informado públicamente. O sea, okay. esta empresa que maneja esta, estos, este oleoducto que se llama Collins Pipeline Co, además, este, muy mal manejo porque desde octubre del 2020... Ya una inspección decía que esa tubería estaba con muy, muy acabada. Corroída, ¿no? Ya, sí. ya tenía el 75% de corrosión. Ya Ay, estaba en un nivel que era necesario hacer un cambio. Sin embargo, digamos, le dieron de largas, fue una segunda revisión y dijeron: No, no se aguanta. Tú ponle el, el flex tape. <laughs> el famoso flex tape. Ponle flex <laughs> tape, no pasa nada. No pasa no nada. Pasa nada. Oigan, este, pero bueno, digo, para pa traducirlo en, en litros serían más del millón de litros, amigos. Millón de litros eh, en un estanque, en diferentes áreas se ha estado generando pues esta contaminación. ¿no? Sí, bueno, desafortunadamente Entonces, hasta el momento, obviamente los números son muchos mayores. Ellos dicen que hasta el momento han aparecido 2.300 peces fallecidos, más de 100 animales eh, fallecidos, que incluye serpientes, pájaros, anguilas, cangrejos azules, también caimanes, eh, tortugas, bueno... Eh, otros han tenido que estar en rehabilitación, una cantidad de animales que Bien. obviamente llevan las consecuencias, han recuperado porque se puede recuperar parte de, de, del, del diésel, este, co, por cómo se va por arriba, ¿no? Eh, por la nata, ¿no? Uh -huh. Lo han tenido que... Eh, Recoger. Recoger. La, la, la NOA asegura pues que parte de ese combustible eh, se va al medio ambiente, o sea, uh -huh. se va desapareciendo, sí, claro. se va, este, ¿cómo se dice? Evaporando. Pues evaporando, ¿no? Pero cuando es un derrame tan grande como este, tarda meses y ese es el problema. Si es un derrame pequeño, se deshace en el medio ambiente y no genera muchas afectaciones. En el caso de este tipo de derrames que son masivos, es cuando se vuelve un problema muy fuerte porque tardará meses y quiere decir que son meses afectando a la zona por de aquí a que se empieza a recuperar pues va a tardar años ¿no? entonces, mm -hmm. tema, obviamente no. se ha muy criticado porque como dijimos esto se ve desde hace un año o sea sí. en el 2020 sí. octubre del 2020 estamos en el 2022 dice sí, sí, por qué están apareciendo estos animales así porque está y, y, se, y la, el área se fue extendiendo no sé si porque los animales pasaban por ahí y llegaban a otro punto y aparecían muertos entonces como no, que bien, se porque el diesel se va extendiendo o el dice se va extendiendo exactamente entonces eh, es un problema muy grave que pues hasta ahorita empieza como ya a publicarse no ajá y bueno esta zona de nuevo Orleans, toda esta zona que tiene contacto con Mississippi, todas estas áreas muy contaminadas ya hablábamos el otro ¿Te día que de hablamos la cantidad de, 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 de cáncer que eh, había en toda la zona del Mississippi, la zona con más cáncer de esa de esa región es impresionante amigos eh, después saben que hay que platicar digo como una conversación, pues de, de entender qué está pasando en el mundo en cuanto a la salud porque hay zonas en el mundo que tienen muy poco cáncer, países que tienen muy poco y países que tienen un elevado nivel de cáncer, ¿no? Que ya básicamente todo mundo en la familia tiene a alguien que tuvo o que tiene cáncer o que falleció de cáncer. Vamos, un tema muy que ya se volvió normal en algunos sí. países, pero que hay otros países que es rarísimo el cáncer. Entonces, hay que platicar de eso, hay que platicar, pues, qué estarán haciendo bien estos, estas otras regiones. Uh -huh. Mientras tanto, vamos, pues, a otro asunto importante, ¿no? Vamos, pues. Oigan, eh, pues la Unión Europea...